Felicidades, sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Subblank, que la verdad me apetecía muchísimo. Bueno, tengo novedades que deciros y es que han metido un anti-cheat aquí en el servidor y también tenemos ya la protección activa para vuestro terreno, así que no olvidéis de pasaros por la tienda para comprarla, porque así podréis proteger vuestro terreno de troleos y de que os quemen la casa como a mí en los anteriores directos. Así que bueno, gente, si ya, sin más dilación, ¡dentro intro! Bueno, gente, si ya, pues comenzamos un nuevo día y como podéis ver, mi casa está muy distinta a lo que vosotros estáis acostumbrados a verlo. Bueno, esto ya ni te cuento. Así que nada, tendremos que repararla porque, bueno, ya sabéis, los que estáis en Twitch, que, bueno, hemos tenido un ataque aquí de gente, bueno, por llamarlo así, gentusa, por no decirle otro nombre. Y bueno, pues nada, en los anteriores episodios, bueno, pues hicimos la zona de aldeanos, también teníamos aquí nuestros cultivos que nos vienen súper bien. Así que lo primero que vamos a hacer es coger la zanahoria. Y venga, vamos por aquí. Venga, la recogemos, que esto para los intercambios nos viene súper bien. Y nada, vamos a replantar toda esta. La verdad es que no sé si hacerme unos cultivos fuera, o sea, fuera de aquí, para tener muchísima más zanahoria. Y bueno, ya la zona de la caña de azúcar ya ni os cuento, os la voy a enseñar. Así que bueno, mirad, si es que se ve desde aquí, mirad toda esa zona. Mirar todo esto, es que es increíble. Y bueno, por ahí se ve la casa de Gogeta. Bueno, eso son las zonas de aldeana de Gogeta. Así que bueno, poco a poco pues vamos haciendo bastantes progresos en mi terreno. Hoy tengo pensado hacer ya la parte 1 de la zona de la granja. Porque, bueno, tengo aquí los animales junto a caballos que yo ni he traído. Que por cierto ha muerto un caballo. Ah, no, no, está ahí. Vale, perfecto, pues tenemos ahí un caballo. Vamos a matar a este. Así que bueno. Así que bueno, lo dicho, vamos a construir ya la zona del establo, granjero, como queráis llamarlo. Bueno, granjero no, granja. Y bueno, la vamos a construir en esta zonita, porque la verdad aquí yo creo que va a quedar espectacular. Lo que tengo que aplanar un poquitín es esta zona, así que bueno, vamos a quitar esto de momento. Venga, esto por aquí. Vamos, este capítulo se tiene que... Madre mía, ya me he quedado sin espada, Mira, voy así, que así voy mucho más rápido. Vale, perfecto. Nada, voy a craftearme una espada y cositas porque la verdad es que no tengo nada ahora mismo. Y con todos los objetos que me han robado porque me han quemado la casa no sé cuántas veces, pues prácticamente pues estoy sin nada. Bueno, y ahora me viene este. Bueno, menos mal que tengo aquí el hacha. Madre mía, los dioses deberían darme de todo. A ver, por aquí. Ojo, 10 diamantes, mena. No tengo hierro. Ah, sí, mira. Perfecto, tengo hierro. Tengo palos por aquí. No, vale, pero nada, no lo hacemos nosotros. Ah, sí, sí, sí tengo. Vale, perfecto, pues nada, vamos por aquí. Nos hacemos aquí una espada. Por cierto, de armadura que me falta. Vale, pantalones. Vale, y botas. Nada, nos la hacemos un segundito porque es que si no va a ser imposible. Vale, perfecto, aquí. Vale, ¿qué más necesito? H de momento no necesito. Vale, una pala sí que es verdad que me haría falta. Así que nada, la hacemos en un segundito. Perfecto, ya tenemos pala por aquí. Nada, ni tan mal, ni tan mal. Así que venga, bajamos por aquí y nada, mi casa pues ya la iré reparando. ¡Ojo! ¡Manda una etiqueta! ¡Ostras! Que ya podemos ponerle nombre a uno de nuestros gatitos. Bueno, ya tengo uno. Tengo el otro, tiene que estar por aquí. Si no, me lo han quemado ya directamente. Vale, me lo voy a llevar. ¡Ojo! Que podemos nombrar a otro. Bueno, pues nada, vamos a ir un segundito a la casa de Yuki y vamos a poner el nombre a esta etiqueta y luego continuaremos con nuestro... Bueno, con nuestra construcción. Así que venga, vamos por aquí. La verdad es que yo quiero un camino así a la casa de Gogeta, me encantaría. Así que ya en un capítulo a ver si lo podemos hacer. Y bueno, ahí tiene una isla, a saber lo que tendrá ahí arriba. Así que venga, vamos por aquí. Madre mía, se está montando aquí una ciudad solo, Esto por aquí, nada. Vamos a cargarnos a este. Venga, hasta luego. Perfecto, pues nada, ya hemos llegado. Venga, vamos por aquí. Joder, tío, es que cada vez que vengo hay más cosas. Cada vez que vengo hay más cosas. Vale, ¿dónde estaba la entrada? En esta zona, ¿no? Vale, sí, perfecto. Pues nada, bajamos en un segundito. Ostras, tu puerta estaba abierta. Vale, la cierro en un segundito, ya está. Venga, vamos por aquí. Vale, quito esto. Sé que no se puede, pero como me ha dado acceso a esto. Ojo, está a punto ya de romperse, Vale. Etiqueta, vamos a ponerle Dinerbon. Ahí está, perfecto. Y venga, no vamos para casa. Sí, sí, sé que el gato iba detrás mía. Vale, supongo que ahora se teletransportará hasta aquí. Vale, aquí tenemos al lobito que le vamos a poner nombre. Y ya está. Es verdad.
Tío, es verdad que va de revés. Yo pensaba que me estaba troleando y digo, bueno, pues ya está, le pongo este nombre y Santa Pascua, pero es verdad que va así. Bueno, pues nada, ahí te queda. Pues nada, lo que vamos a usar. ¿Tengo troncos suficientes? Sí. Vale. Pues vamos a delimitar la zona. A ver, me gustaría, por ejemplo, aquí. Hasta aquí. Sí, me estoy pasando, lo sé. Vale, pero quiero que sea grande. Aquí. Y si no me equivoco, en esta, aquí. Esta. Vale, aquí. Perfecto. Esas van a ser las paredes. Me he pasado un poco, lo sé. Pero bueno, venga, vamos a poner maderita. Yo creo que se me ha pirado la olla, pero a niveles extremos, ¿eh? O sea, mirad qué cantidad de construcción. Vale, y ya estoy escaso de madera. Así que nada, voy a coger un poquitín de madera y ya está. A ver si los saplings lo voy cogiendo. Venga, esto por aquí también lo quitamos. Vale, este me tiene que dar sapling. Vale, este no. Venga, me ha dado a palos. Vale, aquí tenemos otro sapling, así que perfecto. Ahí estamos. Venga, vamos a talar este árbol. Vale, ya os digo que va a ser la primera parte y ya después veremos. Vale, esto por aquí, así, perfecto. Vale, a ver si... Mira, aquí ha dado ya un sapling, así que perfecto, lo replantamos. Vale, lo replantamos aquí. Y ahora esta zona, en esta zona creo que todavía no, ¿no? Madre mía, yo no sé si es que los que están viendo el vídeo en YouTube dirán que estoy loco o los de Twitch también, pero como no están diciendo nada por el chat, en plan de eso... Vale, perfecto, pues nada, volvemos a casa. Mira, aquí me ha salido otro sapling, perfecto. Lo plantamos aquí y ya está. Mirad, poco a poco. Vale, tengo 46 bloques. Creo que en casa tengo más bloques, ¿eh? Creo que en casa tengo más bloques, así que... Oye, gato, que si quieres podías hacerte tu casa, que no hace falta que estés aquí todo el rato, si quieres, ¿eh? A mí me da igual lo que tú quieras. Búscate un terrenito. Vale, ahí está, perfecto. Nada, y vamos a poner más troncos de esto. Una altura considerable. Vale, no sé cuánto he puesto, pero voy a poner unos cuantos más. Ahí está, perfecto. Vale, esto lo tengo que quitar, así que un segundito. Ahí estamos. Vale, que tampoco me quiero pasar mucho. Ahí estamos. Vale, incluso yo creo que me va a faltar hasta hueco. Vale, delimitamos paredes para pensar ya cómo van a ser la zona de los... Bueno, donde van a estar los animales. Esto por aquí. ¿Qué tal, Yugi? Aquí, perfecto. Mira cómo me ayudan, tío, de verdad, muchísimas gracias. Joder, tío, lo estoy haciendo mal. Vale. Pues voy a ver más o menos cuánto tenemos. Voy a ver todo esto. Vale, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Vale. ¿Y eso? ¿Para mí? ¡Oh, muchísimas gracias! Vale, 26. Gracias por los saplings. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está, perfecto. Aquí lo que podemos hacer es meter a mi caballo, ¿vale? Al que yo domestique. Y luego son 6, son 20. Claro, teníamos 26, pues 20. Entonces sería 5, 10, 15, 20. Podríamos hacer 4, así que 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, 1, 2, 3. 3, 4, 5 aquí. 1, 2, 3, 4, 5 aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Aquí pues meteremos, pues, aquí pollito. O no, es que, tío, no sé por qué, pero es que yo creo que aquí van a quedar mejor caballos. A ver, voy a meter de todos, sinceramente. Voy a meter de todos. Pero yo creo que quedarían mejor los pollitos aquí, Vale, voy a por más saplings. Bueno, o sea, más madera, que la necesito. Así que venga, por aquí tengo. Y nada, vamos a ir replantando. Vale, aquí replanto uno. ¡Ojo, de verdad! ¿Pero por qué me estoy ayudando tanto? Creo que no tengo espacio, efectivamente. Tiro esto. Venga. Tío, ¿pero por qué me ayudáis tanto? No merezco tanta ayuda. Vale, voy a quitar esto aquí. Para poder entrar.
Nada, lo dicho, vamos a terminar esto. Vale, vamos a ponerlo así más o menos. Y yo incluso, mira, por hacerlo un poco más grande, vamos a añadir uno más. Vale, aquí, perfecto. Nada, aquí van a tener los animales para dar y para regalar, sinceramente. Vale, pues como son 20, a los 10 y 10 hacemos la puerta. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sería aquí. Vale, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, no, contra. Esto no quedaría simétrico igualmente. Mira, pues lo vamos a hacer así, de esta forma. Puerta de 3. Bueno, si es que yo en verdad el granero lo quiero abierto. Vale, ya está, pues puerta de 3, sinceramente. Que se quede abierto y ya está, no pasa nada. Así que venga, vamos por aquí. A ver la que me lían esta vez. Vale, sí, así se quedaría. No, no, así no me gusta. Vale, ya pondré por aquí cositas. Por cierto, voy a poner aquí una mesa de crafteo que va a ser súper importante. Para que... Tío, tengo que tirar cosas ya, ¿eh? Vale, mesa de crafteo. Vamos a hacer unas cuantas escaleras. Aquí, perfecto. Y venga. Ya sabes que yo soy fan de esto. Me dice así sí, queda muchísimo mejor. Y de hecho, estas escaleras las podemos hacer de otra manera. Por ejemplo, oscura. No sé qué os parece, de verdad. Decidme qué os parece porque es que yo quiero saberlo. A ver, esto por aquí. Vale, esto lo junto con esto. Vale, aquí esto y venga. Escalera, por ejemplo, oscura. Perfecto. Esto lo tiramos y nada. Así para que dé un poquito de contraste. Ni tan mal, ni tan mal. Me gusta cómo queda. Vale, esto lo voy a quitar de aquí. Bueno, venga, vamos a terminar esto y ahora vemos esto por aquí. Vamos a delimitar esto. Esto así. Delimitamos un poquitín esto. Ostras, pero esto queda así muy feo. Ahí sí. Por lo menos ahí queda ya más bonito. Si te quieres unir a jugar, ¿vale? Puedes hacer exclamación IP y unirte, ¿vale? Vale, por aquí, perfecto. Nada, esto tenemos que taparlo ya. Vale, necesito más madera. Creo que en el cofre tenía más madera, ¿no? Voy a mirarlo, un segundito. Vale, esto por aquí, esto, sí, vamos que sí tengo madera. Para dar y para regalar. Vale, voy a dejar por aquí. Ahí está, perfecto. Vale, voy a terminar de rellenar esta zona. Ahí estamos. Nada, pero tengo que poner a ver si pongo pronto ventaja, ¿eh? Que no tengo puesto ventaja. Como nadie se suscribe, pues nunca, no he pensado en ventaja. Vale, así, perfecto. Estas quedan más raras, o sea, la de la esquina queda más rara, pero bueno, es que si no. Vale, perfecto. Nada, esto ya sería poner, vaya. Ahí. Vale, perfecto. Nada, vamos a hacer unas cuantas más. Tengo esto por aquí, vale, pero me falta madera. Creo que era esta, ¿no? Vale, voy a hacer unas cuantas más.